Dios le bendiga en este día, les habla su hermano y pastor Vicente Cordero. La palabra del Señor dice en el Salmo 107, versículos 28-29, en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción, cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar, ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto seguro. Es interesante porque la visión o la imagen que da el salmista en unos versículos anteriores está hablando de una embarcación que se encuentra en medio de alta mar, y esa embarcación está sufriendo los grandes estragos de fuertes vientos que dice que llegaban hasta el cielo o que bajaban hasta el abismo. Y menciona el salmista que ante ese peligro, ante esa adversidad que estaban enfrentando, dice que perdieron el coraje de seguir luchando. Y lo otro que menciona el salmista es que independientemente de cuánto ellos pudieran saber de su pericia, de su experiencia en el manejo de la embarcación, los fuertes vientos eran tan difíciles que eso no le servía absolutamente de nada. No obstante, sí se acordaron de algo muy importante y muy poderoso, y es que se acercaron a Dios, clamaron a Dios, invocaron el nombre del Señor, fueron a la presencia de Dios, le pidieron que tuviera misericordia, que tuviera compasión de ellos y los ayudara. Y la respuesta fue clara y contundente. Dice que el Señor cambió la tempestad en suave brisa y que los llevó a puerto seguro. Esperamos en el Señor, que en estos tiempos Dios, en su misericordia y en su infinito amor, nos guíe a puerto seguro. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que lleves nuestras vidas a puerto seguro. Gracias te damos por ello. Amén.